Jiménez Ayas. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar el origen de Son Goku, ¿no? El origen de Sun Wukong, el rey mono del viaje al oeste de Bullseye. Una extraña piedra apareció y nació un monete con un gran poder. A los otros monos conoció y tras la cascada se convierte en rey. Aprendió a ser inmortal, transforma su cuerpo y vida corporal. Sobre las nubes a volar, Goku te vas a llamar. Y visitó el palacio de un dragón, donde consigue su bastón. Se coge y se estira hasta el sol. Hicieron en su honor. Dos demonios le secuestran. ¿Qué hago aquí? Este es el infierno, usted murió. Pero si soy inmortal, ¿cómo voy a morir? En el libro pone su cucón. Él borró su nombre y salió de allí. Se quejaron al emperador porque el mono era un salvaje y un pillín. Sube a la corte celestial. Le ofrecen ser un dios si no se porta mal. El jardín tiene que cuidar, donde guardan la fruta inmortal. No dejó ni un solo melocotón. En una fiesta se coló. También del vino inmortal bebió. Sobre su nube el mono escapó. Mega inmortal, más fuerte que un dios. El cielo le quiere matar. Wukong les vuelve a palizar. Erlang le logra capturar y le intenta escapar. Y salto el fin del cosmos alcanzó. En una piedra se meó. Wukong volvió creyéndose el mejor. Eres muy tonto, todo eso era yo. Uno con todo, nunca escapó. Una le pone encima un montañón. Hasta que un monje Wukong.